por estar aquí, como siempre estas fiestas que engalanan nuestro pueblo, nos ponen felices. Quiero dar la bienvenida, obviamente, a todo el público presente, pero al Intendente Municipal, el señor Gustavo Cés, al señor Fabricio Díaz, vocal del directorio de la Agencia Córdoba Turismo, a los integrantes del Gabinete Municipal, al señor Marcelo Rodríguez, del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, a los compañeros de prensa municipal, a todos muy bienvenidos. Ayer estábamos con el Intendente de Huerta Grande y con el Intendente de la Cumbre. Estábamos viendo el clima, cómo se proyectaba el clima para el fin de semana, porque ellos mañana tienen la fiesta patronal y estaban con la cara larga, ¿viste? Yo me sobaba las manos y estaba contento. Me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Sos tonto vos? Digo, no, es que está bueno porque los tejedores de Capilla del Monte van a poder vender. Eso es lo que les sirve. No, me imaginaba, y lo cuento siempre, yo soy hijo de tejedores y me acuerdo mi papá, mi mamá, veo los ovillos, las madejas de lana, y me vienen un montón de cosas a la cabeza. Y me acuerdo que esperábamos ansiosos el invierno porque era el momento en el que se laburaba un poco, ¿no? Después vino todo esto del neoliberalismo, lamentablemente las importaciones se liberaron y se cayó. Pero bueno, es una parte de la historia que ya todos conocemos, la hemos vivido y esperemos que no hagamos lo posible para que se repita, ¿no? Hagamos todo lo contrario. Simplemente agradecerle, Intendente, por la invitación, a mi amigo Marcelo Rodríguez, concejal de mi partido, que está ahí, del suyo también. Somos oficialistas nosotros, ¿vio cómo lo acompañamos? Agradecerle a vos y a Marcelo Languajo, mis grandes amigos. Creo que ha sido un acierto que tenga este equipo. Lo expresé públicamente. A Nico Zanotti, un amigo de toda la vida. Me parece muy bueno este tipo de cosas que hacen. No los quiero tratar de viejos, ¿no? Pero es muy bueno que la política tenga esta renovación y las gestiones le den oportunidades a dirigentes jóvenes. Agradecerles una vez más, y en nombre del Gobierno de Córdoba, de la Agencia Córdoba Turismo, le vamos a hacer entrega de un aporte económico para esta fiesta, para que puedan seguir invirtiendo. He visto que tienen unos gazebos, que están haciendo unas compras de otras cositas, y siempre es muy positivo. Felicitarlo a vos por la organización. Creo que este es un muchacho conciliador, me parece que va a hacer que la feria se ponga buena, y un amigo de siempre, ¿no? Marce, así que te voy a pedir que le entregues al compañero intendente. Vamos a ponerle un poco de onda, si no estamos cagados de frío. Los verdaderos protagonistas son nuestros amigos y amigas tejedores. Realmente, si no fuera por ellos, no existiría la 14ª fiesta. Realmente, cada una de las ediciones, realmente el esfuerzo y la constancia y la permanencia la tiene cada uno de estos laburadores de un arte de tejer, realmente un espectáculo. Fabricio era chiquito cuando se hizo la primer fiesta del tejido, pero bueno, ha aprendido mucho y es especialista en tejer. Debería tener un gazebo adentro. Se teje con lana y se teje políticamente, y este es muy buen tejedor. Y habla un poco también de las nuevas generaciones, que hace falta las renovaciones de estos partidos de hace años. Tienen que abrir esa apertura para que la juventud lleve adelante con otra impronta. Es lo que se merece nuestro país. Felicitaciones a todos los tejedores, felicitaciones a vos, realmente un lujo. Realmente gracias, concejal, por acompañarnos, y gracias al gobierno de la provincia por entender que esto realmente le hace bien a Capilla del Monte, y está bueno que los tejedores tengan este apoyo. Este apoyo de la provincia ha significado replicar por parte del gobierno municipal con los tejedores en este momento, y ha entrado un proyecto de ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante para eximirlos del pago de la tasa que está fijada en tarifaria. El Consejo asumió realmente su rol social, tal cual como se lo planteamos nosotros en el proyecto de ordenanza. Fue aprobado este último jueves la eximición de pago para todos los tejedores, realmente apostando que esto sea realmente una nueva forma de mostrar nuestro arte, nuestra cultura, y esta vez a través del tejido. Que siga el frío, por lo menos mientras dure la feria, que tejan mucho y que vendan todo lo que tienen pensado y mucho más. Gracias a todos, esto no da para más con respecto al clima, y avance con los artistas. Bueno, gracias a todos, gracias por estar. Muchas gracias. Hoy teníamos pensado venir con la legisladora Mariana Caserio,
pero esta chica tiene, hemos estado toda la semana afuera de casa, viajando por todos lados, y tiene una nena chiquita, así que está más encariñada con la niñera que con ella. Fue un acierto que se quedara en su casa, me parece, y me pidió que les dejara un fraternal saludo. Ustedes saben que está a disposición y que viene todas las veces que haga falta, y en estos días vamos a venir a dar una vuelta por la feria también. Muchas gracias por la contención al lugar, a la intendencia, a la gestión, a cultura, a la promoción de turismo y de los comunicadores sociales del pueblo. Muchas gracias, 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 gracias. Bueno, ¿no? Reparten los regalos.